Unos días después, Mar del Plata culminaba su verano deportivo con la Copa de Oro, frente a Nacional Independiente de Avellaneda, que comienza ganando. Los argentinos querían revancha. No aceptaban que los uruguayos los estuvieran dominando tan seguido. Y no aceptaban que ese Nacional viniera a ganarles en su propia casa. ¿Y qué cosas tiene el destino? Tendrían que seguir sin aceptar esa situación, aunque marcarían el primer tanto a raíz de un accidente de Rebelés que posibilita el primer gol del partido para el local, para el equipo argentino Independiente. Pero las cosas no quedaban ahí. Nacional seguía con su ataque, los de arriba se movían, llegaban al arco de Eduardo Pereira, y en una de las tantas incursiones y ataques llegaría un full al borde del área. Al principio, para los argentinos, un full común. Para aquellos que conocemos a William Castro, sería la oportunidad para que Nacional llegara al empate. Y fue así, porque nuevamente la pierna zurda de William Castro, aquella que desde Bellavista se conocía, la colgó de un ángulo. Pereira no llegó. Nacional empataba 1-1. Llegaríamos al término del primer tiempo. Independiente 1, Nacional 1. Y los tricolores para la segunda mitad lanzarían todo al ataque. Como en esta jugada donde el Vasco Solaza nuevamente estuvo muy cerca del gol. Independiente quería ganar, quería responderle a su público. Zoppi, que recién había entrado, larga un bombazo para el pique de Castro, se equivoca la defensa del Independiente y la pierna izquierda del Pato, que no perdona, para dejar sin asunto a Eduardo Pereira. Era el 2-1 para el Nacional de Montevideo. Era la primera presentación tricolor en el torneo Copa de Oro de Mar del Plata. Y así llegarían al final, a pesar de los embates del equipo rojo de Avellaneda, donde nuevamente Jorge Seré fue llamado a actuar, y lo hizo como siempre.
Nacional, tenía otras oportunidades. Esta era de Sergio Olivera, prácticamente al final del encuentro. Nacional 2.